Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos? Hola, buenas tardes, muy bien. Saludos a todos. Bueno, ¿ya listos para la sesión de este día? Les mandé en el WhatsApp hace un momento lo que es el archivo que vamos a ocupar de trabajo para que lo chequen, ¿verdad? Y con eso, pues, podamos continuar. Bueno, vamos a continuar entonces con la situación de eh, buscar, ¿verdad? En la sesión pasada estuvimos viendo lo que era la función buscar. Realmente es una familia de funciones buscar. Y estuvimos viendo la, la función buscar nada más. Y no hay preguntas. ¿Quedó claro bien? ¿Estamos bien con la función buscar? Bueno. Eh, ahí ustedes contesten lo que es el laboratorio. Hoy vamos a continuar con la siguiente función de la familia de buscar. Y esta es la función buscar B. V, ¿verdad? Entonces la función buscar V es un poco más específica en cuanto a... A situaciones de búsqueda se hace, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la función buscar v tiene, digamos, un poquito más de potencial. Primero, no necesita que eh, tu rango de datos o tu tabla esté ordenado, ¿verdad? Puedes eh, determinar algún campo que te sirva para realizar la búsqueda y no tiene que estar ordenada. Entonces, si te das cuenta, aquí hay una matriz. Y la matriz tiene ID, apellido, nombre, puesto, fecha de nacimiento. Entonces, la única situación que buscar solo busca si determinas tu campo clave, que es el ID. ID sería un código, ¿verdad? Identificación. Busca de tu campo hacia la derecha. Eso quiere decir adelante. ¿Qué quiere decir? Que en esta columna A está ID. Él te puede dar el apellido, el nombre, el puesto y la fecha de nacimiento. No hay ningún problema. Pero si ID estuviera al final. Después de nacimiento, él no puede buscar para atrás, en inversa. Entonces, eh, cada, cada, cada función realmente tiene su manera de trabajar, ¿verdad? Y pues eh, hay que entenderla que así es. Entonces, buscar V eh, tienes que tener tu campo de búsqueda antes de los campos que vas a dar. Digamos. En cambio, buscar no, ¿verdad? Buscar no importa, eh, después o. Adelante, pero ya sabemos los limitantes de buscar. Entonces vamos a abrir el archivito ese eh, que, te, que te menciono y voy a dejar la cámara acá a un ladito y vas a abrir el archivo que se llama Función Buscar V. Te lo acabo de mandar. Bueno, veamos, ¿verdad? La función Buscar V, eh, la V quiere decir eh, vertical. Buscar B busca en forma vertical, o sea, columnas, hacia abajo, ¿verdad? para abajo, para abajo, para abajo. Entonces acá tenés un ejemplo, mira. Tenés una apilación de datos, ¿verdad? Y eh, buscas en el, en el dato que está marcado como azul un, un carácter específico y pues eh, lo ubica y media vez esté ubicado, puedes accesar la información que continúe en los siguientes. Eh, campos, mira, aquí está, de valor 1, 2, 3, 4, cualquiera de esos. Ahora, eh, acá está la salvedad, ¿verdad? Que solo busca de, el valor eh, determinado a buscar en, hacia la derecha o hacia adelante. Buscar V necesita un valor buscado, mira, aquí está la sintaxis en amarillo, mira, un valor buscado. Luego necesita un rango de datos, ¿ya? Para ir a buscar ese valor buscado, ¿verdad? Y luego necesita que le digas en qué columna está el dato que quiere devolver. O sea, no te puede devolver todo de un solo, no que va uno por uno. Y luego, eh, bueno, va una parte de falso verdadero, que es una coincidencia exacta. ¿verdad? Entonces, veamos. Veamos ahora. Vamos a tener este ejemplo, mira. Tenemos eh, este pequeño cuadro de datos, ¿verdad? En el que tiene, pues cuatro columnas ¿verdad? y 10 registros, pero de igual manera podría tener 50.000 registros, no hay ningún problema. Ahora, vamos a determinar que el campo de búsqueda va a ser eh, nombre. ¿Por qué? Me están diciendo cliente, ¿verdad? Entonces, cliente es un acrónimo de nombre de cliente, digamos. Entonces, yo voy a decidir que mi campo de búsqueda es en base a el nombre. Y ya sabes de que eh, las los, eh, funciones de buscar trabajan sobre criterios únicos. O sea, no hay nombres nombres de repetidos. Si fueran códigos, no hay no código repetido, ¿verdad? Ahora, esta es una pequeña data. Tiene cuatro columnas. Nombre es la primera. El segundo campo o vector sería eh, ahorro, tercero tipo y cuarto estatus. Vale. Entonces, acá hay que ponerle énfasis en esto: buscar V, busca en columna, por lo tanto, las tumerás. No importa tanto la cabecera, pero eh, eso nos sirve para pues, tener un acrónimo de cómo se llama: la columna 2, ahorro, la 3, tipo y la. Entonces, vamos a venir y escribimos nuestra primer, nuestro cuadrito acá de búsqueda, ¿verdad? Yo te voy a dar el nombre y me vas a devolver lo ahorrado. Te voy a dar el nombre, me vas a devolver el tipo de cliente y el estatus. Bueno, entonces veamos cómo funciona. Si querés, le pones validación. Eso y ya no lo voy a explicar, sino que eh, por, por inercia eh, vamos a decantar que ya, ya sabes, ¿verdad? Le pones una, una lista de únicos en nombre. Bueno, veamos ahora. Vamos a poner igual, buscar V, mira, es la última, buscar V. Y en buscar V me dice eh, la sintaxis donde está el valor buscado. El valor buscado, como es costumbre, casi siempre está en un DAT, en una celda independiente. Clic ahí, mira. Clic. Punto y coma, ese es el valor buscado. ¿Ya? Este, la matriz o tabla. La matriz o tabla. ¿Cuál va a ser? Bueno, eh, por lo general se marca solo los datos, ¿ya? Algunas personas marcan lo que es la columna, ¿ya? Entonces marcas eh, la, la data. Por lo general solo se marcan los datos, ¿verdad? Ok. Entonces venís y punto y coma pones luego, pones luego eh, qué columna es lo que te piden. En este caso, la columna es un campo. Entonces, si te piden el ahorro, el nombre es la columna 1, arriba están numerados, y el ahorro es la columna 2. ¿Ya? Entonces venís y acá por columna, por número de columna, es lo que vas a devolver, el valor que vas a devolver. Entonces, te piden la columna número 2. ¿verdad? Punto y coma. Y al final, al final siempre va a ser coincidencia exacta. Mira, siempre, siempre para que te dé un valor exacto. ¿Estamos? Coincidencia exacta, mira. ¿Ya? Coincidencia exacta, o sea, falso. Verdadero es uno y falso es cero. Ahí está, mira. Entonces, eh, si nosotros vemos, <coughs> necesitamos el valor a buscar, necesitamos marcar la matriz, toda, toda, la tabla, sin, puedes dejar fuera las cabeceras, no hay ningún problema, porque realmente solo busca sobre los datos. Eh, le decís qué columna querés, en este caso quiero que me devuelva a el ahorro, es la columna 2, y luego falso para coincidencia exacta. Y te devuelve que David tiene 25. Vale, pero por ejemplo, si ponemos Juan, busca mayúscula y minúscula, no importa. ¿Verdad? Juan, 350 y 5. Y si lo pones en mayúscula, por ejemplo, Carol en mayúscula, eh, busca 3000. Entonces buscar lo que hace es que en los nombres se ubica en el registro encontrado y él tiene a disposición darte lo que está ahí. Él se ubica en el Carol acá y puede dar el ahorro, columna 2, puede dar eh, tipo, que es columna 3, y puede dar status, que es columna 4. Entonces, la fórmula es exactamente igual, solo cambia lo que es la columna en el sentido de que eh, ese otro dato que te estás pidiendo. Ahora. Por ejemplo, te piden tipo de cliente, mira. Punto y con. Eh, Podemos ahí eh, buscar V. Buscar V. Valor a buscar, Carol, punto y coma. ¿Dónde lo va a ir a buscar? En la matriz esta. Punto y coma. ¿Qué dato te pide? Tipo de cliente. Tipo de cliente es columna 3. Columna 3, punto y coma. Y coincidencia exacta. ¿verdad? Ahí están. Valor a buscar. Matriz. Columna 3 y coincidencia exacta, o sea, falso. Enter. Te dice que Carol es cliente B. Entonces eh, veamos la tercera. Igual. Buscar V. Valor a buscar. Punto y coma. <laughs> Matriz. La marca. No importa que sea de adelante para atrás. O sea, lo importante es este marcarla, ¿verdad? Incluso si quieren puedes marcar las cabeceras, pero como te digo, regularmente solo se marcan los datos. Eh, punto y coma. Indicador de columna es la 4 la que me piden porque me está pidiendo el estatus. 4, punto y coma. Y coincidencia exacta. Falso. 1 verdadero, falso, 0. Coincidencia exacta. Y ahí están todos los datos. ¿Vale? Entonces, vení y. Pones a José, te va a dar todo. ¿verdad? Cambias algo de José, por ejemplo, le cambias la cuenta, solo tiene mil dólares, cambia. Y es cliente B y está activo. Entonces, eh, esto no importa que, que esto esté ordenado o desordenado. Él busca el dato y cuando lo encuentra, puedes pedir todos los datos. Requisitos, ¿verdad? Requisitos que eh, antes de la columna que vayas a pedir tiene que estar tu valor buscado. Por ejemplo, si el nombre estuviera después del ahorro, o sea, acá, acá, ¿verdad? Control X y acá, eso no se puede, mira, ¿Verdad? Uh, ¿verdad? O sea, sí podría darte tipo y estatus. Y, pero ahorro no. Entonces te lo voy a comprobar. Vale, por ejemplo, te voy a dar tip. Vamos a borrar esas funciones. Bueno, solo una. Igual. Buscar. V. Valor a buscar. José, sea, Punto y coma. ¿En qué matriz? Ojo. Aquí, eh, si la marcas toda, da lo mismo. ¿Verdad? Pero si te das cuenta, tu valor a buscar, tu valor buscado está en la segunda columna, está adelante de ahorro. Entonces, yo, le, yo ahorita, mi valor buscado es la columna 1, Ahora Se convierte en 1 y nombre en la 2. Entonces, ahorita, punto y coma, ¿qué columna sería? 1. El ahorro. Coincidencia exacta. Entonces, mira, le estoy diciendo que busque una columna hacia atrás. Eso te dice ND, no se puede. Pero en tipo de cliente sí, mira. Ojo, columna 1, 2 y 3. Tipo de cliente es la 3. Veamos qué pasa. Mira. Tipo de cliente eh, sería 1, 2, 3. Va, pero eh, buscar V en, eh, no tiene sentido que agarres la, de la matriz el valor anterior. Entonces, si te das cuenta, mira, si marcas un dato hacia atrás, estás incumpliendo una teoría básica de la buscar V, que es a marcar matrices con columnas hacia atrás. Por lo tanto, no te lo busca, mira. Entonces, tendrías que descartar el campo que está hacia atrás y buscar adelante. Es más, si solo vas a buscar tipo, no tiene sentido que marques toda la matriz puedes marcar solo esto y te lo va a encontrar también ¿verdad? pero realmente eh, voy a deshacer todo esto porque solo era una demostración de eh, de que buscar V no busca para atrás, por eso está la flechita solo busca hacia adelante ¿estamos? entonces eh, hay que tener mucho cuidado ¿verdad? Bueno, entonces, acá otra situación, mira. ¿Qué pasa si yo pongo Zoila? Zoila no está acá. ¿verdad? Claro, si lo agrego eh, y dentro de buscar V, mira, yo agrego abajo Zoila y extiendo un registro, sí lo va a encontrar, ¿verdad? Pero ahorita eh, el ejercicio es escribir un valor que no esté ahí. Zoila no está, pero se ve muy feo. Ni Juana, mira. Ni Juana tampoco, mira. Sí, es muy feo que te dé nd. nd en el fondo quiere decir que no ha encontrado el valor. La fórmula está buena, pero no ha encontrado. Entonces, si querés que no te salga el no determinado, puedes corregir ese valor de no determinado por un mensaje que diga no existe o cliente no se encuentra, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno. Abajo en eh, la función V, mira, arriba está la función V cruda, así nada más. Y abajo lo que vamos a hacer es agregar la función si.error. Sí y la función si.error sí tiene dos cosas. La primera parte de sí error es si se cumple algo. Y ahí estaría la función de buscar. ¿Qué quiere decir? Que si el nombre de Juana lo encuentra, pues me lo enseña, me enseña lo que pido, ¿verdad? Pero si no lo encuentra, no me va a dar nd, sino que le voy a poner una leyenda que diga, no existe, mira. ¿Ya? Entonces venimos y vamos a aplicar la función si sí punto error, mira. Vale. Sería igual si sí punto error, ¿verdad? Si sí error. Vale. Ok. En la primera parte de ese punto error tengo que poner la buscar V y buscar V sería así, ¿verdad? Buscar, como la sabemos hacer, buscar V. Valor a buscar, el nombre, punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar? En esta matriz, punto y coma. ¿Y qué columna quiero? El ahorro, esa sería la 2. ¿Ya? Punto y coma. Y coincidencia exacta, ese es buscar V. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si el nombre existe y lo encuentra, me lo va a presentar, que me va a presentar el ahorro. Y si no, punto y coma, en caso no lo encuentre, quiero. Cliente, no, un mensaje, existe. Quiero un mensaje que diga cliente no existe. Y ahí termino la, la función eh, se, segunda parte de eh, si y cierro paréntesis. Entonces, Juana no existe. Por lo tanto, me da el mensaje de cliente no existe. Bueno, entonces esto venís y H12, que es el valor a buscar, lo voy a anclar, F4. La matriz la voy a anclar también, de B4 a E13, F4 y F4. ¿Verdad? Porque no se van a mover. Entonces esto lo copio a tipo de cliente. El valor a buscar no se mueve ni la matriz, mira, ya está, está anclada, referencia absoluta. Pero lo que sí se va a mover o va a cambiar es la columna, porque ahorita me están pidiendo tipo de cliente. Tipo de cliente es columna 3. ¿Verdad? Y coincidencia exacta, mira. Y si no lo encuentra, pues va a poner cliente no existe, mira. Cliente no existe, Juana, no existe. Control C y copio la fórmula la pego ahí. Y acá hago lo mismo, mira. Valor a buscar, no se mueve, matriz tampoco, o, o data o tabla. Bueno, realmente no es tabla, sino que este es un rango. ese es un rango de datos. Rango de datos no se mueve y la columna, pues ya no es tres, ahora es el tipo de cliente. O sea, eh, el tipo de cliente, ¿qué sería? Bueno, eh, no es el tipo de cliente, es, es el estatus, es sería la 4. Si me pedían la 3 anteriormente, este sería la 4. Y ahí está, mira. Vaya, Juana no existe en ninguno de los dos. Pero ahora pongamos a Mari. Mari sí existe. Arriba me lo va a dar. Y abajo también. Mari. Mira. Entonces la función buscar v, cuando no te encuentra un dato, te da nd. Mira. Voy a buscar xx, nd. Mira. Entonces tenés que disfrazar el error. Mira. xx, tenés que disfrazar el error. De en, no he terminado o con la función si sí, punto error, mira, si sí, punto error en la primera parte buscar V y en la segunda parte el mensaje de no encontrar el cliente ¿ya? entonces eso eh, si sí querés, ¿verdad? si no querés un mensaje solo le pones así, mira comillas y un espacio en blanco, y ahí está, comillas un espacio en blanco otro ejemplo, si no querés espacio en blanco, comillas y guión, guión pues ahí está. O oh, oh, cliente no existe, mira. Cualquiera de las dos cosas es válida. Ahora, si esto lo has hecho con lista, lista, de, lista de validación, pues no vas a poder meter un dato que no esté. Entonces no tendría eh, razón de ser ocupar la función si.error. Sí Estamos. Bueno, acá hemos visto las la generalidades de, de la función buscar y ya incorporamos la corrección de, del mensaje con la función si.error sí en caso de que un cliente no exista. Mira, por ejemplo, arriba, mira, Arriba eh, tengo a Mari y si sí me lo muestra. Y abajo tengo el cliente XX y me dice espacio, rayitas o cliente no existe. Ese mensaje que, que aquí no va a determinar. ¿Estamos Con esta primera parte de la función buscar V. Vaya, este me gustaría que alguien que tuviera PC eh, hiciera este ejemplo y me lo mostrara. Lo podría subir una, una foto de este resultado. En el WhatsApp. ¿verdad? Porque no vamos a estar teniendo solo las clases de parte mía, ¿verdad? Yo dando el ejemplo, hay que practicar también. Entonces, le voy a dar cinco minutos para que veamos y, y llenemos esto. Este primer ejemplo, buscar V1 en la ficha y eh, me lo suben al WhatsApp. Le voy a dejar acá y le voy a poner a una leyenda que eh, diga aquí, practicar. Ahí les voy a dar cinco minutos. Una 24 a una 30, digamos. Debemos replicar eh, esto. Primera parte y manejo de error con la función zip.error. Y subimos al WhatsApp una foto. Veamos cómo les fue, ya alguien lo terminó, puede subir una foto acá en el grupo. O si quiere, puede compartir la pantalla. Hago énfasis en esto porque esta función es bastante útil. Eh, realmente, esta función es, eh, como les dijera, cuando ustedes pasen a, a Excel avanzado, van a ver en Excel avanzado unas funciones que se llaman indirecto, ¿verdad? Y van a ver ahí que se pueden hacer búsquedas con nombres, pero realmente este es más fácil. Son enfoques diferentes, ¿verdad? Pero puedes estar ocupando algo que te funciona, pero es mucho trabajo. Veamos quién, quién sube primero acá a. Veamos, miren, ahí está. Mira, esto, si funciona con una tablita de 10 registros, puede funcionar con una tabla de 500.000 registros, ¿verdad? Si funciona con 4 campos, puede funcionar con 20 campos, 40 campos. El concepto es igual, solo que eh, va a buscar un dato a la vez, ¿verdad? Pero eh, realmente la dinámica es la misma, pues. Así que eh, vale la pena dominar bien esta función. Bueno, ahí ustedes colocan eh, eso. Eh, lo que practicando. Estar... Ajá. Perdón, una consulta. Aquí en el de en el de si error, eh, ¿cuáles son los eh, los que se congelan? Bueno, primero es si error, pleca, ¿verdad? Y se pone a buscar. Buscar V, ¿verdad? Y ya de ahí pues va el orden, el orden normal eh, de, de la función buscar V. Pero ¿cuáles son los que se, se congelan? Solo lo la que columna... se congelan? ¿Es siempre el valor buscado? Este, el valor buscado. ¿Ya? Y la matriz. Esto, ¿ve? ¿para que no te cambie? Lo que pasa es que se congelan en el sentido de que como tenés tres campos, solo vas a hacer el primero, ¿verdad? Ahorro y lo vas a copiar a las otras. Entonces, si no lo... Si no lo pones así con dólares, mira, valor buscado, que es el, que es el nombre del cliente, ¿verdad? Y la sí. tabla, la matriz. Va, si yo no lo, no lo pongo así fijo y lo copio, mira, valor buscado baja. Y la matriz también. Y si lo sigo copiando, o sea, bajó, mira. Entonces, para evitar eso... Eh, sí. O sea, tenés dos alternativas, ¿verdad? La primera alternativa es hacer la primera y... Eh, ponerla, como dicen, congelada, ¿verdad? Ponerlo absoluta. Esa es la primera. Y luego copiar, ¿verdad? Ya no se mueve valor buscado ni matriz y solo cambias la, la columna, ¿verdad? Porque la columna es el dato que va a ir cambiando. Y la otra es, eh, si no lo vas, a, no lo vas a, a congelar, digitarlo como es, ¿verdad? Pero en este caso, la matriz como es chiquita, la marco acá, pero si fuera larga, sí. resultaría un poco incómodo, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Vaya, mira, okay, vamos a gracias. trabajar de nada. Vamos a trabajar con la ficha Buscar V2. Son diferentes ejemplos. Vay. Mira, esta data es un poco más grande en el sentido de que, y dice ahí listado de ventas, mira, de que tiene, yo, por ejemplo, académico, pues número los campos, ¿verdad? Los campos son columnas. Tiene 12 columnas, mira. Entonces, ya sabes que tú buscar V... Es un campo. En este caso aquí me están pidiendo información. Son 12 campos los que tengo, excepto el que ya conozco, que es el transacción. Y la transacción, estos números son códigos, ¿verdad? Sería el número de transacción. Entonces yo tengo 11 para devolver, ¿verdad? Entonces venís y de los 11 para devolver, solo me está preguntando seis, ¿te das cuenta? Puedes tener un, una data que tenga 100 campos y solo te pregunten dos te va a dar un código y te están preguntando dos campos nada más, ¿verdad? No necesariamente vas a devolver todos. Entonces, ahora, si tenés una data de 100 campos y te preguntan los 100, ahí sí está un poco complicado porque es ni modo, ¿verdad? Está largo. Vaya, vale, mira, acá de, te voy a dar el número de la transacción, ¿sabe? Y me vas a devolver fecha, mesero, producto, categoría, sí. ventas y propina. Es, fue un restaurante, comida rápida. Algo así es esto. Entonces venís y eh, tu valor a busca, tu data, tu campo base para la búsqueda está adela está al final. Está al final. O los que puedes buscar están adelante. ¿Cumple ese requisito? Sí. Si transacción estuviera en el, después de ventas, ya no podemos ocupar buscar V. Tienes que entonces decidir si el campo de transacción, si está al final, se puede mover al inicio. En algunos casos sí se puede y es más fácil eso a meterse en otro relajo, ¿verdad? Bueno, mira, entonces venimos y me dicen la fecha de la transacción. Bueno, igual. Bueno, mira, la matriz, como es un poco grande, eh, le voy a poner nombre. Entonces, eh, yo puedo trabajar la función buscar V con nombres. Entonces, la matriz. Yo tengo que marcar la data. Me pongo en el primer registro. Control, Shift, flechita hacia delante. Y Control, Shift, flechita hacia abajo. Y marqué la propia data. Y eso se llama ahora data, mira. Data, ya tenía nombre, recordamos. Mira, tenía data, mira. Ah, ok, entonces la matriz se llama data. O le puedes poner el nombre que quieras, ¿verdad? Vaya, mira. Vengo y le digo, igual, igual ¿verdad? buscar v para buscar v valor a buscar siempre es este punto y coma en qué matriz le voy a ir a buscar en la data data es la matriz esta como es un poco larga no la voy a estar marcando le puse nombre entonces valor a buscar en dónde en la matriz esa que se llama data punto y coma Indicador de columna, este sí le tenés que dar. En este caso, la fecha es la 2, mira, aquí te la he enumerado, mira, fecha, indicador de columna 2 y coincidencia exacta, mira. Entonces, esta es otra topología, ¿verdad? Buscar V y estoy trabajando con nombre, mira. Valor a buscar, es más, ya lo voy a anclar, F4, mira, F4, lo va a ir a buscar en la data, la columna 2 y coincidencia exacta. Y ahí está, mira, fecha larga, ¿verdad? Yo acá le puse eh, formato fecha larga. Si quieres le pone formato fecha corta y cada quien, ¿verdad? Pero yo le voy a dejar formato fecha larga. Vale. Eso lo copio. F2, valor a buscar, ahí está lo importante de dejarlo fijo, mira. La data es la misma, ¿verdad? Ya ni siquiera referencia estoy ocupando porque se maneja el nombre, ¿verdad? Y columna A, ah, el mesero. El mesero es la 4. Columna 4. ¿Te das cuenta? La fórmula es igual. Es, es la sintaxis. Solo estamos cambiando el, el, la manera de que ahorita la data es, ya no puse referencia, sino que puse un nombre. Y la columna la cambio ahora. Y mesero es Mauricio. Mira. Control C. Y lo copio en producto F2. Y me voy solamente en la columna ah, Me dicen producto. Es la 6. Columna 6. Vaya. Y control C. Lo pego. <coughs> mira. F2. Y categoría. Es columna A7. Uh, ¿Verdad? Control C. Ventas. La ventas es la columna A. Ah, 12. Mira. Columna 12. Mira, venta salió con otro formato. No hay problema. Venís y le pones el formato de dólares o de moneda. Y ahí está. ¿ve? O sea, si alguna de estas te sale con un formato raro, arreglalo, ¿verdad? No hay ningún problema. La función V siempre va, va a funcionar, solo que el formato te hace ver como que no. Eh, copio eso en propina, como es dinero. La copio. ¿Y por qué cambia el formato? Bueno, porque como lo vengo copiando, ¿verdad? Ese es el detalle, mira. Y propina es la 10. Mira, como propina eh, la copia de venta, ya trae el formato de dólar, mira. Y ahí está, ve. Ahora vamos a ver la transacción número 18. Ahí está. ¿ve? Vamos a ver la número 7. Mira, 7 es esta. ¿ve? 2,50 de propina. Ah, 50 centavos de propina, digamos que le regalan un dólar. Hay que entonces aquí ya está listo. Ahora déjame chequear acá. Vaya, vale, mira. L la data tiene nombre. La data, todo esto. Y eh, estás trabajando con, con las columnas, ¿verdad? Entonces, digamos, acá no hay donde perderse, mira. <coughs> No hay donde perderse. Entonces, esta es otra variante, ¿verdad? Trabajar con lo que son nombres. ¿Ya? Bueno, estamos con este ejemplo. Es lo mismo que el anterior, solo que esta, como es un poco más larga, mira, es un poco más larga. Está la marcando, está fregado, la verdad. No, sí hay maneras, pero mira, tiene 30.132 registros. Entonces, no iba a estar así, ¿verdad? Con esto no, te sale cuando, cuando es muy grande y, va, y vas a ocupar eh, alguna porción de datos ponele nombre, aquí está de data ¿Ya? bueno, vamos a hacer eh, otro ejemplo mira. solo ajá. solo una preguntita en la de, buenas tardes en la de ventas mencionaba lo del símbolo de dólar ah Sí, vaya, es que acá en ventas, como yo vengo copiando, digamos, copio la fórmula de fecha, control C, ¿verdad? Y copié aquí la fórmula, ¿verdad? Y la pegué. Le sí. doy F2, ¿verdad? Y al darle F2, acá me está preguntando la venta, pero eh, como he copiado la fecha que trae el indicador de columna 2, acá le voy a decir que la venta es la 12, ¿verdad? Mm. Y le doy Enter. Pero como copié en la columna anterior, la, la celda anterior... Trae el formato de la celda anterior. Buscar V ya me dio la respuesta, pero me le ha puesto al valor de la venta formato sí. fecha. Entonces, venís acá y le puedes poner el formato de moneda o de contabilidad, que es la de los dólares, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Uh -huh. Está bien. Es lo único, ¿verdad? Porque si venís copiando, te viene el formato también, ¿verdad? Ahora, cuando copié, de ventas a propina, no hay ningún problema porque propina, como es dólar también y venta, ya estaba en formato dólar. Ya este ahí se mantuvo. Entonces, hay que tener cuidado con los formatos, verdad? La función te va a dar el dato para, por ejemplo, en fecha. Si yo en fecha vengo y por error le pongo que es dólar, mira. O le pongo que es número general. Eso es una fecha en el fondo, porque yo sé qué fecha, ¿verdad? Y me está dando un dato. Entonces, un dato es una respuesta, pero no está en el formato que yo lo quiero. Y lo, lo convierto a fecha y a tu. Ahí sí me lo da. Vaya, recuerden, de que acá esta es la situación, ¿verdad? Está adelante. Como te digo, si transacción hubiera estado a la mitad, yo hubiera podido darte los que están hacia adelante. Pero no tiene sentido marcar todo, ¿verdad? Sino que solo sería de, del valor este en adelante. ¿Estamos? Son limitantes de la función. <laughs> Vaya, esta es otra situación, mira. Esta es otra situación. Vaya, tienes un informe, ¿verdad? Eh, realmente el informe es, es esto, mira. Y te das cuenta y comienzas a ojear esto. A ojear es darle clic en código de cliente. Todos los, están los códigos de cliente ¿verdad? o sea ahí alguien nos ha digitado ¿verdad? alguien nos ha digitado pero desde el campo 2 en adelante <coughs> está la función buscar ¿verdad? entonces es qué quiere decir bueno esto quiere decir que este listado era habitualmente era así ¿ya? esto está así te hicieron llegar este informe vacío bueno realmente te lo hicieron llegar vacío ¿verdad? sí mira y vas a poner el número del cliente. Y ese número, ese código de cliente lo vas a venir a buscar a donde dice datos, base de datos de informe. Ese cliente C001, ese cliente debe estar acá. Ya. Entonces, estando acá, te piden. Puedes dar, ¿verdad? Nombre de la compañía, nombre del contacto, los campos, mira. para vale, mira. Ese es el campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función buscar V no necesariamente vaya a leer en el mismo dato, sino que puede irse hacia otra hoja. Entonces, vamos a hacer esto, mira. Vamos a poner igual, buscar V, ¿y qué es el valor? a Buscar el valor a buscar, el valor buscado es el código que te están dando a la par. Para que no se te mueva, le das F F4, ¿verdad? De una sola vez. Punto y coma. La matriz de búsqueda. Bueno, entonces la matriz es esta, mira. Estamos. Es esta. Entonces, si querés, <coughs> la marcas. ¿verdad? Si querés, la marcas. O le ponen nombre a IP, es cosa de cada quien. Entonces, veamos si tenía nombre. Quiero ver la data 2. Ah, sí, le pusimos nombre, mira. Si le puso nombre, se llama data 2, mira. Entonces, ¿cómo se le pone nombre? Bueno, te, te vas a la, a, la, a la matriz de datos, ¿verdad? A la tablita, esta, la marcas, ¿verdad? Marcas solo los datos, ¿verdad? Solo los datos, mira. No dejé fuera la cabecera y le puse data 2. Para no estar marcando cada vez que son muchas, muchos campos, ¿verdad? Entonces sería repitiendo todo. Igual. Buscar V. ¿Verdad? Valor buscado y le doy fijo. F4, punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar? Ya sabes que aquello se llama tab, Data 2, ¿verdad? Data 2, mira, ahí está Porque si no vas a tener que saltar a, a la otra hoja e ir a buscar está en data 2 punto y coma y qué columna te trae zona 9 mira entonces yo les digo que me traiga la 2 porque las cabeceras de este cuadro es igual a la data entonces yo me están pidiendo el nombre de la compañía entonces vaya a traerme la columna 2 y qué tipo de coincidencia ya sabes exacta y si te das cuenta el c1 se llama alfred no sé qué C1, mira. C1, Alfred Frextuke. ¿Estamos? Vale, ok. Venimos y esto te lo copio. Acá. F2. Por eso anclé el valor buscado, mira. ¿Para qué a la hora de copiar? Como son nueve campos, ¿verdad? O sea, son nueve campos, pero me dan uno el código. Y yo te voy a traer ocho. Desde el campo 2 al 9 son ocho. Vaya, mira. Y data 2 es la. Eh, es la, eh, el rango de datos, ¿verdad? Para no estar saltando a cada rato, porque son muchos. Vaya, ¿y qué columna te voy a traer ahora? Tres. Enter, mira. Ma, eh, contacto María Anders. 100% seguro, mira, María Anders. Siempre no te vayas a confiar, siempre verificar, ¿verdad? Aunque sea el primer registro, verifica, Y de ahí estamos. Control C y lo voy a copiar todos. Mira, de un solo. No me voy a. Va, vale, mira. ¿Qué columna voy a buscar ahora? El cargo es el 4. Arribita me lo dice, mira. ¿Qué columna lo voy a buscar ahora? El 5. ¿Qué columna voy a buscar ahora? El 6. Voy por región. ¿Qué columna voy a buscar? <coughs> 7. Voy a chequear región ahora, mira. Voy allá y me vengo acá a región 7. Mira, sin región. Vamos a ver el dato. Sin región, correcto. No. Hoy voy a la columna 8. Y hoy voy a la columna 9. Bueno, entonces acá puse yo lo que estoy marcando, puse el número de columnas, ¿verdad? Para no confundirme. Después de que te hayas hecho tu función buscar V bien, eso lo puedes borrar. O lo dejas blanco porque era, solo fue para tenerlo de referencia. Vaya, mira, y esto lo copio, todo eh, lo del código 1 hacia abajo, cualquiera, lo copio. ¿Y qué pasa? Y me da igual. Ajá, pero ¿por qué te da igual? Sí, porque has dejado anclado aquel, mira. Vaya, si copiara lo demás, va a pasar igual. Entonces, si dejas fijo el C1... Y estas son las referencias, ¿verdad? Lo dejé fijo y me funcionó en la primera, pero como este cuadro tiene que ir copiando hacia abajo, ¿qué es lo que tengo que dejar fijo y qué es lo que tiene que saltar? ¿Qué tiene que moverse aquí, la columna o la fila? ¿Ah? Se va a ir moviendo la columna para abajo la columna va a quedar fija porque siempre voy a estar en la columna B porque mi valor buscado está en B, siempre voy a dejar fijo B, pero él va a saltar hacia abajo, pack, pack, pack ah, la, la fila, ajá, ajá, correcto entonces venís y aquí en tu referencia tienes que decidir cuál es la que vas a dejar, entonces la fila es la que se va a mover, por lo tanto a la fila le quito el dólar, ¿verdad? entonces hoy lo copio Ahí y, 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 y tú, mira. ¿Ya? Entonces saltó al código 2, ¿verdad? Del código 1 saltó al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente, mira. Veamos el, el 12, mira. El código 12 es Cactus, Comidas para Llevar. Bueno, ahí a saber, ¿verdad? Ah, son como son compañías, ¿verdad? Vámonos al 12. Bueno, en el 12 hasta aquí, hasta aquí ves cactus, comida para llevar. O sea, el listado sigue, ¿verdad? Sigue hasta no sé cuánto, mira. Pero yo solo te he hecho 12 porque, para que se mire en la pantalla, pues mira, cactus, comida, mira. Aquí ve, o sea, ojo, este, aquí a lo mejor este listado te piden 12, ¿verdad? 12 ventas al mes. Puedes poner otro cliente, puedes poner el C00, no sé, 100, digamos, C, C no sé si hay 100, vamos a ver. Ah, no hay, mira, vamos a ver otro. No, no hay 100. 92, mira, vamos a ver. C092, recuérdense. C092. C, C 0, 92. Y es X, mira, ajá. Recordemos que la, la, estas que están acá no las hemos arreglado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y quitarle el anclamiento ¿verdad? y me voy más fácil así para no copiarla porque ya están las columnas ¿verdad? solo le estoy quitando el dólar a la fila del valor buscado ¿verdad? porque la fórmula está, está, está bien ¿verdad? x no existe ahora todo esto hacia abajo. Y ahí está. El C092 no existe, ¿verdad? Pero si yo le pongo C01, ahí está, ya, mira. Son 92 clientes, yo solo he listado 12. Si lo queréis, esto lo seguís copiando, ¿verdad? Y ya está. Vaya, vale, ahora, ¿pero qué pasa si en la data, acá, el 1, digamos, bueno, si te lo borran, ¿qué va a pasar? Ahí está, ¿ves? Si te lo borran, la función buscar te va a devolver el 0. Y el 0 indica que no, no, he, no está determinado, ¿verdad? Porque el, el Excel lo que hace es poner cero. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo un código aquí que no existe? Sabemos que llega el 92, ¿verdad? C092. Ahí mira. Y si yo pongo c 093 cero, mmm, cero, no, te dice ND entonces ¿qué tenemos que hacer por si alguien aquí me mete un código malo? ¿cómo arreglamos el valor ND de este volado? de esta función buscar lo voy a hacer más grande, mira que alguien si te puede, te puede poner un código que no esté, ¿verdad? malo o te puede poner aquí hola, <laughs> hola, mira o te puede poner Z, mira, cualquier cosa, no sé. Entonces venimos y te pusieron un código que no está. ¿Qué hacemos para arreglar la función? Buscar, eh, funciona a la perfección, sí. Y si el valor está, te lo enseña. Ajá. Y si no está, te da ND. ¿Cómo corregimos ese valor? ¿Con qué función corregimos? ¿O envolvemos con eso? Las, con la sí.error. Correcto. Entonces venís y la buscar está buena. Entonces venimos y ponemos aquí, mira. Sí punto error, abrimos paréntesis y en la primera parte vamos a dejar toda la buscar porque está buena y hace lo que tenemos que, que, que lo que queremos que haga. Punto y coma. Eso es en el caso de que eh, todo va al pie de la letra, el valor está y me lo da. Ok, y si no está, surge un error, entonces ahí actúa la segunda parte de la función si sí punto error. ¿Qué le podemos poner? Guiones, un mensaje de dato no encontrado o uh -huh. yo le voy a poner guión, tres guioncitos uno dos tres verdad o sea a cualquiera va a entender que guioncitos no no existe, y cerrar la función si sí punto mira guioncitos mira vaya entonces acá acá me es más fácil copiar la función si sí punto error en las demás columnas verdad y Arriba tengo los números de los campos, ¿verdad? Mira, aquí busca el 2, mira, el 2 de aquí y el mismo de allá. Como la copié la función sin punto error para no digitarla toda, pues, porque la función sin punto error para abajo me va a funcionar a la perfección, mira. Si yo aquí pongo CCC, ahí está, mira. Pero como aquí no la he copiado, entonces veamos ahora. Acá, como he copiado la fórmula de la primera columna donde dice nombre de compañía, aquí le tengo que decir en vez de columna 2 que me traiga la 3, ¿verdad? En la de la otra, en vez de la 3, en vez de la 2, ¿verdad? Porque la 2 es la que he copiado, la 2 es la 4. Aquí la 2 sería la 5, estoy dejando el valor que está arriba, mira, voy por el 5, mira, ciudades, voy por el 6 ahora. 6, 7, 8 y 9. Vaya, acá lo peor que puede pasar es que como, como ha copiado la 1 la a todas las demás, el formato de, de las celdas, eso es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Mira, columna 1, columna 2. Mira, columna 2. Vale. Entonces, ¿qué pasa si, si se te termina un formato? Bueno, lo colocas bien. Por eso te digo que es bueno. Es bueno eh, chequear ¿verdad? La, los resultados. Porque si sí estás viendo de que, de que funciona. Vaya. Y hoy lo copiamos. Mira, todas traen la función si sí punto error. Mira. Mira. Sí.error. A cualquiera que le da lleva sí.error y buscar. Vaya. Pongamos acá AA. AA no existe. Mira. Ah, ah, no existe. Pongamos por acá 1, dos, tres. Tampoco. Y pongamos por acá un espacio en blanco. Tampoco. Mira. Entonces, ¿qué quiere decir que si funciona? Entonces, eh, acá te va a dar bien siempre y cuando te va a dar el dato, ¿verdad? Siempre y cuando coincida, ¿verdad? Con, con un dato encontrado. Ah, y ojo, el dato encontrado no significa que todos los campos estén llenos porque te voy a poner aquí un ejemplo, mira, estoy con el código C01, en el código C001, hay datos, mira, hay datos, no, que no están, mira, están en blanco, eh. este cero, ya sabes qué significa, a ver en la función, eh, y eso es porque acá yo lo he borrado, pero si nosotros pusiéramos cualquier cosa María María y aquí dirección ah, no sé voy a copiar una porque no me ocurre ninguna son de otro país y ahí, ahí te sale mira María Larson y la que acabo de copiar entonces acá ya te diste cuenta de que estás implementando la buscar para rellenar información te da, das un dato a buscar y rellenar mira en otras palabras es así mira todo lo que te voy a poner en, blan en blanco, todo lo que te voy a poner en blanco lo está rellenando de lo que está en amarillo. Das el código, el Excel viene y busca acá, en esta data, mira, acá. Y si el valor lo encuentra, pues te pone lo que encuentra. Y, y si has escrito algo, pues no, no te lo pone. Ahora, si en la data borras un dato, ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Si lo borras todo el registro, te va a salir que no existe. Y si borras parte, sí te va a salir lo que encuentre. Entonces, esta es otra aplicación de, de para llenar informes, ¿verdad? Este es un informe que lo está llenando de otra data y así sucesivamente puedes tener aquí unos datos y en otra hoja otros datos y puedes ir buscando información, ¿verdad? Como te digo, buscar, eh, la idea es tengo esto y, lo, y allá hay más información busco lo que necesito lo pongo y así está saltando ¿verdad? lo que tienes que tener cuidado ¿Tener? es manejar Ajá. Eh, sí una consulta tendrían que tener eh, digamos en la en la otra hoja eh, de Excel tendría que tener eh, la, las mismas columnas con los mismos nombres de columna o sea el mismo número de columna con los mismos nombres de columna los nombres en el fondo no importa esto, esto no importa cómo se llame, porque yo le puedo poner nombre de compañía y aquí solo me puede poner compañía. ¿Ya? Okay. Pero, o sea, aquí puede ser compañía y en tu data nombre de compañía o nombre de empresa. Vaya, pero, pero como en la función buscar V no busca estos títulos, sino que busca el número de columna. Si tu data tiene 40 campos, vas a comenzar a contar 1, 2, 3, columna. Él, él sabe que en la columna 2 realmente a Excel no le interesa, ni sabe, creo yo, cómo se llama. Para Excel es esto, mira. Para Excel, simple y sencillamente esta es la A, es la columna 1. Y casualmente yo he puesto ahí el ID. Pero yo podía haber hecho esto, mira perdón, no era este, era este. Yo podía haber hecho esto en esta hoja. En la columna A de la de Excel no hay nada, pero en la B sí comienza mi listado. Sí, pero mi estado, el primer campo de mi listado que está en la B, la columna 1 es la B, ID, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Hay gente que se confunde y comienza a contar columnas arriba con, la, con las con las columnas de Excel y no es así. Son campos de tu matriz. ¿Ya? ¿Y? Entonces, no, ahí no tiene nada que ver. Es más, lo que sí yo sugiero es que más o menos se llamen igual, ¿verdad? Para, para ubicarse, ¿verdad? Porque aquí, imagínate, aquí te dicen campo X. <laughs> imagínate, X. Y aquí te vienen saliendo con X, imagínate. ¿Qué? Z. O sea, ahí sí te vas a perder, ¿verdad? Porque no hay una similitud, ¿verdad? Pero el Excel sabe que esta es la columna 1 y que vos le has podado X, verdad pero nosotros lo más recomendable es trabajarlo así verdad que se más o menos que se parezca pues ¿eh? Eh, e incluso entonces eh, puedo tener que eh, diez columnas en donde tengo toda la información y donde la quiero pasar solo quiero tres columnas solo esas sí, tres de números claro. de columnas selecciono y solo esas paso verdad Exacto. okay Ajá. Es, okay. Por ejemplo, vaya, si alguien te, te, te dijera, mira, dame el teléfono del cliente C001. O sea, es más, dame solo el teléfono de todos los clientes. Entonces, mi valor va a buscar es el código, ¿verdad? Y él va a venir y él se va a meter en todo esto. Cuando lo encuentre, se va a ir a teléfono. Aquí está, mira. Y todo este informe, no, no, bueno, aquí no me va a dejar borrar porque hay, hay, hay cosas allá. Eh, entonces venís y todo esto lo que va a hacer el Excel es. Bueno, aquí así tendría que ser, así mira. Como hay valores ahí. Mira, si solo quieres el teléfono. No, ah, es, por, es por lo... Bueno, y así mira, mejor hago esto. Va, mira, solo quieres el teléfono. Estás aquí. Valor a buscar. Te pones en donde vas a colocar el dato. Valor a sí. buscar es el código. Y él va a ir a buscar a tu data al campo 9, nada más. Y solo vale, vas a tener vale. eso. Lo demás no te lo están preguntando, no tenés por qué mm -hmm. darlo. ¿verdad? Entonces, okay. hay gente que solo eso es. Es más, puedes tener 100 campos y solo querés lo que deben. O sea, ay, solo vas a ir a traer uno. O sea, realmente necesitas siempre un dato a buscar, un código, un nombre, algo así. Un campo clave, y de ahí para allá tu data puede ser muy grande o muy pequeña, al menos, pero al menos tiene que tener dos, verdad? El ID del que andas buscando y otra cosa. Esa es la característica de esto. Estamos okay. ahorita, excelente. Gracias. Vaya, ok. Entonces eh, nos vamos a quedar hasta acá eh, en la plataforma. Siempre es bueno ver esto en la plataforma. Si le das siguiente tenés un, un un ejemplo de buscar, si querés lo mirás, no se tarda tanto, pero ya vimos bastante, es parecido a lo que tenemos, pero también le das hacia adelante, y tenés tu laboratorio, mirá, son cuatro preguntas, te vas a estar 20 segundos en hacerlo, <laughs> y lo y lo haciendo a diario esto, ¿Ya? y lo haciendo, contestarlo porque hay que ir, es necesario, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta acá, hagan el laboratorio para que vayan al día y sería, como dicen, hasta la próxima hora. Sería hasta acá. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Buenas tarde. a todos. Bien.